te gusta trabajar en los motores de carros? Oh, porque para mí es como un juego. Yo amo mi trabajo. Me divierte. Me quita el estrés. No me da dinero, pero me gusta hacerlo. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención o qué fue lo que te agarró para que seas mecánico? Siempre me ha gustado la manera de ver cómo trabajan las cosas. Me gusta porque es una ciencia. ¿Cómo puedes tú transmitir la fuerza química en una fuerza mecánica? Y además es algo que puedes ayudar a controlar la contaminación. Y es por eso que me gusta. En todos tus años de mecánico, ¿qué has visto que te ha hecho reír o que tú consideras una cosa de estupidez considerado reparación? Hay tantas cosas que no puedo encontrar una. La única que me acuerdo es cuando por primera vez hice cambiar unos cables y una tapa de distribuidor y no tenía un manual. No lo pude hacer porque no tenía el manual y hizo que me desesperara porque no tenía alguien que supiera o me dijera, ella, así se hace, o por lo menos tener un manual que te indicara cómo se hacía. Y es por eso que ahora me gusta trabajar con la herramienta adecuada, con los libros adecuados. Antes de hacer una cosa, primero informarme para no tener esa situación de querer hacer algo sin tener las referencias. Y es por eso que un buen mecánico tiene que estar bien informado, tiene que usar las herramientas adecuadas para el beneficio del dueño del carro y la seguridad de la familia que va en el carro, porque lo más importante de un mecánico es que los carros llevan gente y si no se hacen bien los trabajos, pues el que paga las consecuencias son las familias. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Básicamente es como tener una pistola en la mano, donde las vidas de otras personas dependen de uno.